existen en todas las etapas, existen en el capitalismo y existen en el socialismo, y el socialismo con más razón, hay que mantener esos principios siempre en todas las oportunidades de la mata lo hizo. Llegó el 20 de abril de Jumbo 7, aquella cosa terrible de Jumbo 7. La dictadura, sin duda, se esmeró en sus manifestaciones de crueldad en Jumbo 7. Todos eran capaces de bestialidad, de maldad y de crueldad. En la policía represiva de Batista lo hicieron con aquellos cuatro compañeros que tenían especial temía. Pero si en algún momento lo hicieron para amilanar a los revolucionarios, amilanar a la población de Cuba, Malta le jugó una mala pasada, porque el entierro de Fructoso y los tres compañeros de Jumbo 7 se convirtió en la última batalla de cuatro grandes jinetes, porque lo logró Malta Jiménez. Malta Jiménez se puso al frente de aquel entierro lleno de policías por todas partes con el féretro, y ella logró evadir de tal forma el cerco policiaco que no se atrevieron, no tuvieron el valor moral de romper aquello. Y realmente, para todos los que vivimos aquello en algún momento, estuvimos comprometidos en la lucha o no estuvimos comprometidos en la lucha, esa imagen quedó para siempre en todos nosotros. Esa es una imagen imborrable, esa es una imagen de las posibilidades enormes del valor y la entereza de las mujeres cubanas, de las mujeres cubanas de todas las épocas. Para nosotros un símbolo, es más que una combatiente, es un símbolo de esa entereza y esa firmeza. Pero no bastó, no se contentó solo con ese entierro, que es un entierro emblemático en nuestra historia revolucionaria de grandes luchadores. Siguió trabajando en la lucha insurreccional en todas las posibilidades que tuvo hasta el último momento. Y cuando llegó el triunfo de la revolución, en esos primeros días en que todo el pueblo cubano, es muy difícil que hoy en día la gente joven puedan entender eso, el pueblo cubano en su conjunto estaba en un júbilo y una alegría como pocas veces ha sucedido en la historia, celebrando la victoria del derrocamiento de la dictadura. Malta Jiménez, por su cuenta, por su iniciativa, cumpliendo el sacerdocio que ella misma se había impuesto de lograr la justicia con los asesinos y el traidor de Jumbo 7, en medio de ese júbilo ella no disfrutó de la revolución. Ella fue a buscar más evidencia de las pruebas que ya su compañero del directorio teníamos sobre la identidad real del delator. Y siguió buscando, añadiendo. Pasaron los años y el delator, por la zona que no viene ahora, evadió la aplicación de la justicia revolucionaria, pero ella no se venció. Continuó. Llevó el juicio de Marquito y fue su segunda gran batalla. Su segunda gran batalla, el ejemplo de dignidad, de entereza, de firmeza, de principio y de justicia, los valores revolucionarios permanentes. Allí se dio con su dignidad, la que siempre lo acompañó. Y no bastó. Se logró justiciar, como era lógico, al delator y al asesino. La revolución hizo la justicia. Ella no descansó. Se impuso después, en el medio de sus múltiples responsabilidades con la revolución, se impuso una tarea que es también una tarea de la revolución. El no permitir jamás que el olvido se cubra sobre la historia de lucha y de heroísmo de este país y de este pueblo y de la generación que hicimos la revolución. Y el caso de Jumbo 7 y el juicio de Jumbo 7 y las lecciones que nos da el caso de Jumbo 7 son lecciones para la historia de este país. No son lecciones para los que lo vivimos, ni para los compañeros directores, ni para los otros compañeros de lucha. Son lecciones para la historia de nuestro país, la que necesitan las generaciones que estamos formando, que decimos que estamos formando. La que necesita la revolución, sobre todo en estos momentos. La enseñanza de cómo los valores tienen que estar por encima de todo y se tienen que mantener incluso con una revolución el poder con más razón y mantenerlo. Esa fue más. Ella nos permitió que el olvido cayera sobre una de las páginas más tremendas de la historia de este país. No lo permitió. Todo lo que ella pudo hacer para que se mantuviera el olvido, para que no se cumpliera ese adagio trágico y terrible que dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a vivirla por segunda vez. No podemos permitir que se olvide
la historia de este país, que se olviden las grandes enseñanzas de virilidad, de energía, de firmeza, que son también las que conforman una revolución. Sobre eso descansa. Marta, hoy no enterramos a una compañera. Hoy estamos enterrando un símbolo de la revolución, a un símbolo de las mujeres cubanas, de lo que son capaces nuestras mujeres de todas las épocas. Marta es un símbolo para todos nosotros. Descansa en paz, Marta. Y nunca lo he podido olvidar, si aquella muchachita que no pertenecía a aquel mundo nuestro, era evidente que todavía no había tropezado con los grandes abismos del dolor humano, de la traición, de la muerte cercana. Estaba consciente del paso tremendo que estaba dando al unir su vida con la de Fructoso. Fructoso, por si no lo sabe, era uno de los compañeros excepcionales. Fructoso era, por naturaleza, por derecho propio, uno de los grandes líderes que nos orientó a muchos de nosotros. Y ella iba a unir su suerte nada menos que con aquel Adalín. Y solo pensaba en eso. Ella sabrá lo que está haciendo. Ella sabrá a qué se está exponiendo. Evidentemente, nunca me he equivocado más. Cada vez que en los 60 años siguientes Marta me dio muestras, o nos dio muestras a todos durante esos 60 años permanentemente, sin cansancio, del carácter, la firmeza que siempre tuvo en la vida ante los problemas más terribles que la vida siempre le deparó, en las grandes pruebas en que los hombres y las mujeres se crecen, Marta siempre se crecía cada vez más. Y yo no podía dejar de pensar en que yo había subestimado a aquella muchachita tierna, dulce, criada en una familia de clase media con todos los valores de la época, hija de un médico, que la habían educado para lo que se le dedicaba a las muchachitas de bien, de clase media, de hija única, estudiante universitaria, para vivir la vida corriente y común de aquellas muchachitas que vivían en una etapa de discriminación a la mujer. Ella rompió con toda esa barrera y muy pronto, meses después, se casó con Fructoso y meses después empezó a dar muestras de lo que escondía, el carácter tremendo que se escondía en aquella personalidad aparentemente frágil de Marta Jiménez. Enseguida, a través de Fructoso no duró, creo que se casaron en julio, y ya en octubre, el 28 de octubre, con el atentado a Blanco Rico, los compañeros que dirigían a Feo, Antonio sobre todo, Fructoso y algunos más, tuvieron que entrar ya así en la clandestinidad más profunda, de la cual no salieron nunca hasta que los mató la dictadura de Batista. Y ahí estaba Marta, sin transición ninguna, sin ningún esfuerzo, a la altura del momento y de la época. La sobrepasó los momentos más difíciles
de cualquier combatiente revolucionario, de cualquiera de nosotros, nos dio ejemplo siempre. Ahí estaba Marta con Fructoso, ahí Marta se ligó con los compañeros en las casas del cuartel general.